Dímelo, mi gente, que es la que hay. Mi nombre es José Río, para aquellos que no me conocen. Y estamos hoy en New Bedford con otro video más. Hoy estamos en la playa de New Bedford, en el pueblo donde yo vivo, aquí en Estados Unidos, New Bedford, Massachusetts. Y estamos hoy aquí para pescar. Hoy queremos pescar lo que sea, mi gente. Cualquier pescado que cojamos, esa va a ser la receta del día. Veremos a ver qué tenemos para el día de hoy. Puede ser cualquier tipo de pescado. La marea empieza a subir ahora, son las 6 de la mañana. Quédense conmigo, veremos a ver qué cogemos. Bueno, mi gente, aquí estamos. Este es el área que escogimos. Ya la marea está subiendo. Y vamos a ver qué se nos da hoy. Vamos a ver. Vamos al mambo. Ahí está la primera tirada. Hoy tenemos de carnada calamar. Esperando que el calamar bregue. Vamos a ver. Hoy el agua está más tranquila. Ayer el agua estaba como más activa. El agua estaba, había más movimiento de agua por el viento que había ayer. Ayer también estaba lloviendo. Hoy no, hoy es una mañana bien, bien, bien bonita. Gracias a Dios por otro día más. Estamos aquí pescando. Ahí está, ahí está la primera pica. Oh, ay, esa fue buena. Come on. Dale, dale, dale. Llevaron la carnada. Vamos a ver. No, ahí está ahí la carnada. Ve, como pueden ver, estamos usando, si lo cojo, ven acá. Estamos usando calamar. Vamos a ver otra vez. Oh, come on. Got it. No, I don't. ¿Qué es lo que está pasando conmigo hoy? ¿O lo tengo ya? ¿Lo tengo o no lo tengo? Ya, yeah, chiquito. Yeah, super chiquito. Qué vacilón me están teniendo estos pescaditos allá a mí. Mira, hasta se salió. Got it. There you go. Ahora estamos hablando. Este se siente un poquito mejor. Oh, ya. Ahora viene uno bien chiquitito. Yo aquí celebrando como si fuese bien grande. Que vemos, que vemos. No veo bien. Chiquito también, me voy a caballo y vengo a pie. ¿Eh?
Se están poniendo más grandes. They're getting bigger. Tiene unos colores bonitos, como pueden ver. Como brilla, wow. Pero es chiquito. Got it. Otro chiquito. Ah. They're just playing with me. Oh yeah. Mira, esto parece que tiene línea como una cebra. Que esto es un zebra's cup. Oh. Got it. I do or no? Yeah, I do, pero es chiquitito. Seguimos sacando, pero son chiquitos. Yo creo que sé que cogiera uno a decir el pescado, dijeron que okay, ya uno y vete. Ya no sé si lo pueden ver, ahí viene brillando. Bien chiquitito, bien chiquitito. Mira, dile a tu papá o a tu primo o a tu hermano, los grandes, que los estoy esperando aquí, que no manden a los chiquitos, ¿me entiendes? Mi hermano, nosotros también comemos, yo como. O sea, yo te estoy dando de comer a ti, a todo tu combo, y yo qué. Yo necesito comer, mi hermano, el mensaje, mándalo. Couple 12 inches. Nice. I mean, really though, four fish, that's not good. Got it. That looks better. Oh yeah. There you go. Finally. That's a little one. Man. Well, I only got one hook, so. Hey, if it's 9 inches, I'll be happy. Yeah, it looks pretty decent. Let me see. Yeah. You got something to measure with? Yeah. I don't know, that's really, I don't know. I think it's like really close, right? Yeah. Well, let's hope it's 9. Squeeze the tail down, it's point to point. Point to point, right? Bueno, mi gente, lo que cogí lamentablemente fue uno. Muchos pequeños, pero nada grande. So, vamos a limpiar este. Es lo único que conseguimos por hoy. Pero uno es mejor que nada. A mucha gente no le gusta comer ese pescado porque dicen que ni que tiene un sabor bien como raro, o que no sabe bueno, o que es muy fishy. Pero yo creo que siempre he dicho que tú no puedes subestimar el pescado. Si no sabes cocinarlo, pues ya es diferente, ¿me entiendes? Para mí siempre ha sido en la manera en que lo cocinan.
tú lo cocinas de una manera buena, tenlo por seguro que el pescado va a saber bueno. Sacarle las escamas. De abajo, ahí está. Ahora que le sacamos las escamas, vamos a limpiarle el estómago. Vamos a sacarle las agallas. Vamos a limpiarlo un poco. Wow, este sol está caliente y apenas son las 8 de la mañana. You know what? Vamos a picarle la cabeza también. Sacamos la cabeza. Au, au, au. Pájaros tan pendientes a todo. Oye, pero... ay. Hagamos nuevamente. Y este es el resultado. Se ve chiquito, pero lo medí bien, decía 10 pulgadas. El size legal del scope aquí es 9 pulgadas. So, estamos bien. Como pueden ver, espérate, déjeme limpiar la cámara un poquito. Como pueden ver, solamente cogí uno. Bueno, cogí muchos pequeños, pero uno legal solamente. Porque no sé qué pasó, no sé si fui yo, no sé si fueron los anzuelos, no sé si fue la carnada, el cambio de marea. Pero la marea estaba alta y como pueden ver ya la marea cambió, volvió a bajar. Pero, hey, uno mejor que nada. Y aquí está caliente ya, me voy a ir de aquí porque eso me está cocinando la calva. Y ya tengo calor y estoy sudando. Nos vemos ahorita cuando cocinemos. Bueno, mi gente, ya como pueden ver estamos en la cocina. Aquí tenemos el scope que cogimos. Como pueden ver era 10 pulgadas, es un size legal. No es muy grande que digamos, pero con esto podemos hacer un buen almuerzo. So, vamos a empezar. Primero cogemos y le hacemos dos pequeñas cortadas en ambos lados del pescado. Para que así el sazón caiga dentro de la carne y coja mejor sabor. So, aquí tenemos All Purpose Seasoning. Tenemos orégano, polvo de ajo y jugo de limón. So, vamos a empezar primero a sazonarlo. So, le echamos un poquito en ambos lados, por dentro así, porque casi todo el sabor se le queda casi siempre en la piel. So, vamos a tratar de echarle bastante, pero no mucho para que no quede salado. Entonces cogemos un poquito de garlic. Un toquecito nada más. Y un poco de jugo de limón. Si lo tiramos por encima y regamos. Por abajo también y por arriba. Entonces ahora lo ponemos hacia un lado, ¿verdad?
después que lo ponemos hacia un lado, ahora vamos a preparar para empanarlo. Vamos a coger, ya yo trituré ya galletas, es por soda, la trituré ya, le echamos aquí, cogemos un poco de harina de pan, no mucha, y se la tiramos también a la galleta. Ahora cogemos orégano, le tiramos el orégano y le volvemos a tirar un poco, ups, no fue poco, fue bastante. Le tiramos el sazón, siempre hay un ups, eso no falla. Entonces cogemos el pescado, ya que está preparado, lo vamos a poner en el bowl, le ponemos la tapa y lo sacudimos así para que cojan ambos lados. Entonces abrimos y como pueden ver queda bien empanado por ambos lados, hasta por dentro queda bien empanado. Ahora estamos calentando el aceite, esperando que el aceite caliente. Una manera de siempre chequear, déjame enseñarle, una manera de siempre chequear cómo el aceite está caliente. Ya me interesa la cámara. Una manera de cómo chequear es coger un poco de la harina, un poquito, y tirarla en el aceite. Si ven que empieza a burbujear un poquito, eso quiere decir que el aceite está ready. O sea, vamos a bajarle fuego un poco. Lo ponemos en medium y cogemos el pescado y como pueden ver lo freímos. Esto no se tarda mucho. Una, es un pescado pequeño, y segundo, no es tan gordo que digamos. So, va a tomar, vamos a darle sobre 3 minutos en cada lado, fuego bajo, y después lo volteamos. Ahora lo vamos a voltear. Como pueden ver, queda golden, queda broncito, por fuera crispy, por dentro blandito, eso es lo que queremos. Se ve bueno y huele riquísimo. Como pueden ver, ya está ready para sacarse. Vamos a escurrirlo un poco. Ahí lo tienen, así como quedó, bien broncito, bien cocinado. Ahora cogemos un poquito de el jugo de limón y lo tiramos por encima, por ambos lados, y eso le va a dar un buen sabor. Entonces, para completar el plato, mira, hicimos homemade fries, la hicimos como chips, como papitas, las picamos y las pusimos en el fryer y quedan crispy. Entonces ponemos el pescado aquí y unas hojitas de cilantro, y ahí lo tienen, mi gente. Algo súper sencillo pero delicioso para un buen almuerzo. Entonces a las papitas ustedes le quieren echar ketchup, le quieren echar queso, lo que quieran, sal, se lo pueden echar a su gusto. Pero así es que a mí me gusta, como pueden ver. Díganme ustedes en los comentarios cómo se ve, si les gustaría tratarlo. Esto es un pescado que mucha gente subestima, que no le gusta comer, pero yo lo encuentro bastante delicioso. Yo siempre he dicho y siempre diré que depende como usted lo cocine. Ahí está. Bueno, mi gente, ese es el plato de hoy. Espero que les haya gustado el video. Venimos con mucho más videos. Espero que se sintonicen para la próxima. No olviden suscribirse, darle like y compartir como siempre. Gracias por el apoyo. Dios los bendiga y hasta la próxima.